Era ya tarde en la noche, Jesús solo en un paraje. Y recortando el paisaje iba surcando un navío contra un pampero bravío que zarandeaba el oleaje. En este iban los apóstoles pasando el amargo trago, cuando vieron con asiago algo que casi los pasma, andando como un fantasma sobre las aguas del lago. Se acoquinaban de miedo tartamudeando a los gritos, pero en tamaño conflicto el fantasma les habló: no se asusten, mis hijitos, porque el fantasma soy yo. Maliciando que era Cristo, gritó Pedro para probar: Señor, mándeme a cruzar el agua que nos separa. Y Jesús, sin titubear, le permitió que probara. Pedro bajó del navío y, andando sobre el oleaje, se avecinaba el paraje donde se hallaba el maestro, cuando de pronto el siniestro le hizo perder el coraje. No hacía pie sobre el agua, a chapalear era el ñudo, angustiado y tartamudo por el terrible percance. Sálveme, señor del trance, le suplicó como pudo. Pero al momento Jesús tendió la mano a Simón y le dijo en reprensión: hombre de poca confianza, ¿por qué confió en la bonanza y dudó en la confusión? Y subiendo en la barcaza la tormenta quedó muda, y aquella gente tan ruda tiritando alzó la voz: realmente es hijo de Dios, no cabe la menor duda. Pedro anduvo sobre el lago mientras el viento amainaba, pero ya dobló las tabas al señor el ventarrón. Era preciso un tirón pa' probar si el lazo daba. Ancina somos los hombres, mientras Dios afirma el piso. Andamos con su permiso por el lago de la fe, pero ya perdemos pie si no fuerza un compromiso. Solo Dios es nuestro apoyo y nadie más en este suelo. No atemos pues por recelos a los tientos otro estribo, que esto es ser en efectivo cristiano de medio pelo.